definitivamente necesitamos volver a poner sobre el tapete ese proyecto para llegar, para hacer dos cosas. Primero, buscar la manera de maximizar la eficiencia del transporte público, que es importante no solamente para el ahorro de divisas, sino para la mejor vida de todos nosotros. La mejor vida. No es lo mismo ir en su carro y que lo agarres de una cola y llegar estresado al trabajo, que agarre un transporte público lo mejor posible, que lo deje cerca y que usted no tenga que estar pendiente del estacionamiento, del mantenimiento y para usted contar. Amén de que un país socialista debe favorecer el transporte público y no necesariamente el transporte individual. O sea, no es que yo tenga nada en contra del transporte individual, no es así, sino que hay que favorecer el transporte público. Y la gasificación de ese transporte público es fundamental. Así como en el caso del ajuste del precio de los combustibles internos, una cosa es el precio del diésel y otra cosa debe ser el precio de la gasolina. El precio del diésel, todos sabemos que incide en el transporte público y que si vamos a una política de apoyar lo que es el transporte público, el precio del diésel probablemente tenga que recibir una parte de subsidio, no necesariamente así el precio de la gasolina. Yo soy de los que creo que la gasolina hay que llevarla progresivamente a un punto donde recupere el costo de producción. Mire, le saqué la cuenta a 3.30, que es esa multiplicación. Un tanque promedio de 40 litros saldría en 120 bolívares. Bueno, pero si tú te pones a ver, cuando el caso de 120 bolívares, cuando tú pagas una arepa por ese precio, vamos a ponerlo así. Yo he visto arepas de 120 bolos y en más. Cualquier arepera, sí, y más, y muchísimo más. Usted habla de un precio promedio. Una arepa de, qué sé yo, de carne mechada con algo. Pero definitivamente por ahí andan. Entonces uno claro, usted habla de la gasificación. Ese proyecto de la gasificación en una oportunidad lo puso también en tema de debate el presidente Hugo Chávez. Uh-huh. ¿Es viable en este momento? Es decir, tomando en cuenta las condiciones de la solicitud de ese incremento de gasolina, que más del 62% de los venezolanos está de acuerdo en que eso se dé. Uh-huh. Es decir, ¿están conscientes de ese precio simbólico que los venezolanos pagamos por la gasolina, pero en este momento se puede realizar un proceso o desarrollar un proyecto de gasificación? Venezuela tuvo durante muchos años buscando la manera de tomar soberanía sobre sus reservas de gas, lo cual ha hecho. Entonces, en este momento lo que hay es que buscar la forma, buscar el financiamiento, buscar el impulso necesario para poder desarrollar de nuevo esa producción de gas, toda vez que esa producción de gas es necesaria para el país. Pero, por supuesto, también hay otras medidas que se pueden hacer en interín. No es el aumento general, que es lo que ha planteado los sectores opositores, de todos los combustibles. No, estamos hablando de una política que lleve a concertar con el transporte público aquellos precios y aquellos combustibles e insumos del área petrolera que pudieran ser de interés para lo que es el impulso del transporte público.